Hola chicos y chicas, señores allá en casa, señoras también, gente de la familia, mucho gusto, mi nombre es Viviana Monte, yo soy valoradora y preparadora física especializada en entrenamiento deportivo. Hoy en día vamos a hablar, estamos aquí en entrenamiento en casa, lo que vamos a hacer es realizar una clase de ejercicios para aquellas mujeres que realmente están con el proceso de definición de brazos musculares, aquellas que de pronto no pueden bajar un poquitico el nivel de grasa en sus tríceps y que se están preocupando a la hora, porque muchas veces en los gimnasios tampoco nos explica cuáles son los ejercicios indicados que se deben de realizar. Vamos a utilizar un calentamiento previo antes de hacer la introducción específica de cada ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos de esta manera, vamos a abrir un poquitico nuestras piernas, abdomen total contraído, y lo que vamos a hacer es bajar un poquitico. Recuerden que no van a mandar la rodilla hacia el frente, sino nuestro glúteo hacia atrás. Vamos a hacer repeticiones de esta manera, donde ustedes van a hacer una extensión y una flexión de brazos. Significa que van a extender totalmente. Vamos a hacer esta manera también para poder activar cada uno de nuestros músculos. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer repeticiones de 40. 5, 6, 7, recuerden contraer el abdomen, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, abdomen contraído, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, vamos a aumentar un poquitico más a la cadencia, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40, vamos a realizar ahora unas elevaciones frontales y unas laterales para que también nuestros deltoides, que son nuestros hombros, se puedan lograr acalentar. Vamos a realizar solo 15. 2, abdomen totalmente contraído. 4, 5, 6, 7, 8, inhalo y exhalo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5 más. 17, 18, 19 y 20. Y ahora vamos a realizar un previo calentamiento para nuestros maravillosos bíceps. Lo vamos a realizar de esta manera. Vamos con 25 repeticiones. Recuerden, abdomen totalmente contraído y nuestra mente también conectada con cada uno de nuestros músculos. 1, 2, recuerden proceso de inhalación y exhalación. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ahora sí, vamos a empezar con nuestro proceso de pesitas. Para personas que son principiantes, podemos utilizar unas mancuernas de 2 libras cada uno, como lo pueden ver en este momento. Lo que vamos a hacer es una flexoextensión del brazo. Entonces nos vamos a ubicar en esta posición. Recuerden que sus piernas deben de estar abiertas a la anchura de sus caderas, coditos hacia adentro, nunca en estos ángulos, porque lo que pasa es que se comienza a deteriorar nuestras articulaciones. Vamos a pegar nuestros codos, vamos a ponerlo en posición martillo, que es esta posición, y vamos a hacer, si queremos bajar el nivel de grasa, entonces vamos a llegar de 20 a 25 repeticiones. Vamos a hacer entre 3 y 4 series. Si de pronto es gente que de pronto busca tono, lo vamos a hacer a 18 repeticiones y con un descanso previo entre 30. Y si es gente que de pronto busca nivel de hipertrofia, nivel de masa muscular, lo que vamos a hacer es entre 8 a 12 repeticiones con un descanso previo entre 45 a 1 minuto. Lo vamos a hacer de la siguiente manera, lo más rápido que puedan, precisamente para buscar tono y quemar un poquitico el nivel de grasa ubicado en este músculo. 1, 2, ya les voy a hacer una recomendación. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 5, 4, 3, 2, 1. Yo como instructor físico les aconsejo, les recomiendo que este ejercicio lo pueden trabajar unilateral. Significa que primero van a trabajar su brazo derecho, van a dar su previo descanso entre serie y serie, ya sean 4, ya sean 5, y luego inmediatamente pasen a este bracito. Porque lo que pasa es que el control de la mente por tener hemisferio derecho, hemisferio izquierdo, se sugiere que realmente lo hagan a un solo hemisferio, precisamente para que el ejercicio sea mucho más consciente. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio para gente que ya realmente está un poquitico más entrenado, chicas que tienen un poquitico más de resistencia, más de fuerza, lo vamos a hacer con una sillita de esa en nuestra casa.
vamos a tener nuestra espalda totalmente recta. Ustedes lo que hacen es sentarse, van a ubicar su manito en esta posición, nunca así, y no van a tratar de abrir estos ángulos así porque comienzan a deteriorar su articulación. Lo que vamos a hacer es que, chicas que de pronto hasta el momento están aprendiendo a hacer este trabajo de fondos, lo que vamos a hacer es flexionar un poquitico las rodillas y vamos a tratar de bajar un ángulo de 90 grados. ¿A qué me refiero con 90 grados? Es el ángulo que se posiciona nuestras articulaciones. Lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer 8 repeticiones. Las chicas que hasta apenas están empezando a hacer fondos sobre un banquito o sobre una silla. Vamos a cerrar. 2. Tratar de que nuestra colita pegue nuestro piso. 4. Abdomen contraído, espalda recta. 5. 6. 7. Y 8. Y de pronto, chicas que ya están un poquitico más entrenadas, estamos hablando entre un 70 y un 80%, lo podemos hacer de la misma manera, en la misma posición, pero esta vez con piernas extendidas. Recuerden nunca sacar los codos hacia los lados, sino bien hacia adentro. Espalda recta, abdomen totalmente contraído y que nuestra colita trate de tocar el piso de esta manera. 1, 2, podemos llegar hasta 15, 3, 4, bien concentraditas, 5 con nuestros músculos, 6, 7, 8, podemos hacer series entre 5 y 6, 9, 10, 5 más, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahora vamos a pasar a nuestro proceso de bíceps. Vamos a utilizar para personas que apenas están empezando. Vamos a utilizar estas pequeñas mancuernas. Lo que vamos a hacer, los voy a repetir unilateral por si acaso en el ejercicio anterior no me entendieron. Vamos a ubicar nuestra mancuerna, la dejamos aquí. Nuestra manito va en la parte de la zona core, precisamente para que ustedes también hagan conciencia no solamente de trabajar este músculo, sino de trabajar también nuestro otro músculo que es nuestra zona core. Vamos a hacer 25 repeticiones. Pueden manejar, chicas empezando, entre 3 y 4 series. Gente un poquitico más avanzada, lo único que hacen es modificar el peso de su mancuerna. Vamos a realizarlo de la siguiente manera. 1. Recuerden no estar balanceando la espalda a todo momento que estén haciendo esto, porque comienzan a sufrir en problema de columna vertebral. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Flexionamos un poquitico nuestras rodillas y lo que hacemos es nuestro trabajo de ejecución. 3. 4, vamos con 25, 5, 6, proceso de respiración, 8, 9, 10, 11, control en zona media, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Si realmente quieres tener un control casi de un 100% con tu músculo, lo que puedes hacer es después de haber terminado tus series, es que lo realices, o antes de realizarlo, que lo realices con tus ojitos cerrados. Entonces lo que haces es ubicar tu pesita de esta manera y lo que haces es cerrar tus ojitos. Las mismas 25, 3, 4, 5, 6, recuerda no olvidar tu zona media, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, 16, vamos con 10 más, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Voy a explicarles ahora un ejercicio que es totalmente para la definición de aquellas chicas que se sienten molestas por aquellas sobrepeso, de pronto nivel de grasita que se encuentra ubicado en esta zona. Lo que vamos a hacer es ubicar unas mancuernas de la misma magnitud, del mismo peso, para que ustedes logren hacer un trabajo eficiente. Lo que van a hacer es abrir un poquitico las piernas, abdomen totalmente contraído, bajan, vamos a hacer una corta y una larga. De la siguiente manera, vamos a manipular solamente la rotación de nuestra muñeca. 1, 2, vamos con 25, 3, 4, brazos hacia el frente, 5, 6, 7, 8, 9, 10, recuerden pensar en su músculo, 13, 14, 15, 16, inhalen, exhalen, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
y 25. También pueden ubicar una sillita de la siguiente manera y lo que hacen es hacer una lona al pecho. Entonces ustedes se van a ubicar de esta manera, se van a sentar un poquitico hacia el frente. Recuerden la posición de sus rodillas, tienen que quedar a 90 grados, no puede quedar ni más elevada ni tampoco muy abajo. Lo que hacen es declinar un poquitico su espalda, abdomen totalmente contraído, no me van a hacer esta curvatura porque le comienzan a colocar mucho peso en el nivel de la columna. Elevan sus bracitos y lo que hacen es hacer una flexión y una extensión. Vamos con 30, 1, 2, pensando en su espaldita, 4, para trabajar dorsal, 6, 7, 8, 9, inhalo y exhalo, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, abdomen contraído, concentraditas en el músculo, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Ahora, si queremos buscar un poquitico de definición en el hombro lateral, que es esta partecita de aquí, lo que vamos es hacer unas elevaciones laterales. Como siempre les recuerdo, tratemos de trabajar estos músculos unilateral, no los dos al mismo tiempo, para que ustedes puedan tener control solamente o sobre este hombro o sobre este hombro. Entonces ubica tu posición en esta manera, un poquitico tus piernas abiertas a lo ancho de tus caderas y lo que haces es mantener tu pesita acá y hacer una elevación. Ten mucho cuidado de no superar los 90 grados en esta manera, ¿listo? Porque comienzas a hacer no solamente una luxación, sino que tu músculo de pronto también se va a ver afectado. Podemos realizar entre 20 a 25 repeticiones, personas que hasta apenas están entrenando y chicos que ya son entrenados que buscan tono, alrededor de 18 a 20 repeticiones. 1, 2, conectaditas con el músculo, 3, 4, 5, abdomen contraído, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, recuerda conectar tu mente con tu músculo, 15, 16, 17, 18, 19, espaldita totalmente recta, 5 más, 4, 3, 2, 1. Ahora si quieres trabajar tu hombro frontal, vamos a hacer unas elevaciones también frontal. Podemos manejar, chicas, empezando entre 4 y 5 series, lo vamos a manejar entre 15 a 20 repeticiones y personas ya con más resistencia muscular lo podemos realizar entre 10 y 15 repeticiones de la siguiente manera. Misma posición, abres tus piernitas, abdomen totalmente contraído. No me vayas a hacer a comenzar a hacer este movimiento de lumbar, sino lo vamos a dejar totalmente recto. Vas a dejar tu manito aquí ubicada. Y lo que vamos a hacer es comenzar a hacer las elevaciones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3 más, 18, 19 y 20. Y si realmente queremos trabajar el hombro, ya les especifiqué hombro medio, hombro anterior, ahora vamos a trabajar el posterior, ya que el hombro se divide en tres partes. Vamos a inclinar, lo voy a hacer en esta posición, vamos a abrir un poquitico nuestras piernas, abdomen totalmente contraído y lo mismo, primero un lado, terminan las sesiones y luego el otro lado. Gente empezando, lo vamos a hacer a 15 repeticiones, gente un poquitico más entrenada, le vamos a bajar un poquitico la cadencia dependiendo del objetivo de cada quien. Vamos a bajar nuestra espalda totalmente recta de manera que no se haga esta curvatura. Traten, chicas, de elevar el glúteo hacia atrás, bajar un poquitico la lumbar y lo que hacemos es con esta manito sostenemos nuestro abdomen y hacemos lo que se denomina como velos hasta ahí. No lo vamos a elevar más hacia acá porque podemos producir una alteración en la columna. Vamos a realizar 15 repeticiones. 1, 2, 3, 4.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por el momento eso es todo. Chicas, recuerden que para que ustedes puedan tener un buen ejercicio, el 70% es nutrición, ya lo otro es descanso, que ustedes tengan una manera de hidratarse y que también estén bien asesoradas en el momento en que decidan tener ayudas ergogénicas. Soy Viviana Montes, preparadora física. Me pueden rebuscar por redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Vivis Montes. Muchísimas gracias y esperando volverlos a ver pronto. Muchas gracias.